Ciudad de México, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, INE, declaró la improcedencia de aplicar medidas cautelares y la tutela preventiva, respecto de las solicitudes formuladas por el Partido Acción Nacional, PAN, y el Partido de la Revolución Democrática, PRD, por presunta vulneración al principio de imparcialidad, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, así como la rendición de un informe de labores fuera de los plazos previstos atribuible al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por unanimidad de votos de las consejeras Claudia Zavala, Adriana Favela y del consejero Benito Nacifi con la asistencia de la consejera Pamela San Martín, la comisión declaró la improcedencia de medidas cautelares solicitadas referentes a ordenar la suspensión del evento del 1 de julio de 2019, así como su publicación, lo anterior, por tratarse de hechos consumados. De igual forma, se determinó la improcedencia de la solicitud de tutela preventiva a efecto de ordenar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos abstenerse de realizar y difundir eventos públicos. Ayúdanos. Da clic a la estrella de Google News y síguenos lo anterior en donde tenga como objeto celebrar acciones distintas a las que solo le confiere la Constitución General y la normatividad en la materia, ya que bajo la apariencia del buen derecho y de forma preliminar, no existe en el expediente base para estimar que dicho evento o alguno otro con las mismas características se celebrará en lo subsecuente. Las y los integrantes de la comisión manifestaron que con la resolución de la Sala Superior de Tribunal Electoral se abona a la predictibilidad en la actuación de las autoridades electorales y se contribuye en la interpretación del artículo 134 de la Constitución. Es importante mencionar que el informe del presidente Andrés López Obrador en el Zócalo para festejar el primer aniversario de su victoria electoral costó al menos 3.390.000 pesos, IVA incluido, y fue parecido con el AMLO Fest con el que cerró su campaña en 2018. El 26 de junio, la Presidencia de la República adjudicó directamente el contrato 2.095.376 bajo el rubro «Servicio integral para la organización del evento denominado Informe de Actividades del Presidente de México C.E. Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio de 2019, por 2.923.000 pesos más IVA, el contrato fue adjudicado a Yasmín Adriana Bolaños López, que el 27 de junio del 2018. También participó en el AMLO Fest del Estadio Azteca como proveedora del servicio de streaming en vivo del evento para plataformas como Facebook y Periscope, por el que cobró 135.000 pesos. Let's Block ADS, why?